¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo vas allí? Margino, Javi Coronas, Touch. Somos muy educados en este programa. Nos gusta siempre ir a recibir, ¿sabes? Siempre vengo, yo por eso vengo. Exacto, ¿cómo estás, Marc? Pues mira, una motita de polvo. Venga. ¿Qué te iba a decir? Estoy como nunca. Es verdad, es verdad. Estoy bien, estoy la primavera, me sienta siempre bien. ¿Qué te parece esto del fofisanismo? A ver, esto del fofisanismo a mí me interesa cero, porque yo ni... es que no me interesa a mí. Ni no fofi ni sano, ¿no? A mí es que no me interesa ni fofi ni sano ni nada. Estos señores están gordos y yo... entonces, a mí... No, te digo una cosa, están gordos. Hombre. A mí no me importa que estén gordos, a mí no me importa nada, pero a las cosas por su nombre. Ya, estás un poquito por encima de tu peso, eso sería... Está bastante por encima de su peso, entonces, señores. Luego también es verdad que pasa una cosa que os la voy a contar rapidísimamente, que es que cuando tú has sido muy guapo, que le ha pasado a Marlon Brando, le ha pasado a DiCaprio, sí, y demás, que han sido guapísimos, a mí esto me va a pasar porque yo soy una señorita, pero a estos que han sido tan guapos dicen, y ahora además sí, voy a ser gordo. Claro. Dice, ¿me habéis? Es así. Y entonces hay muchísima gente que es le pasa muchísimo que se dejan, ¿no? Ya, gordo me va a poner. Porque yo he sido lo más guapo. Orson Welles. Bueno, Nick Nolte, que ha sido el hombre más guapo del universo. Ha hecho un caraza. Ha dicho, y ahora que yo he sido, que ahora ya he sido guapo. Lo he sido todo y ahora voy a ser gordo, se por su palante. Y entonces dicen, pues Fofisanto, estamos todos hablando de esto, pero Fofisanto no, Fofisanto es otra cosa, ¿eh? Fofisanto ya saliendo con una santidad también encima. Ya son de otra... Bueno, antes de que empieces, ¿puedes dar el titular del tema que vas a tratar hoy? Solo eso, por favor. Sí, hoy vamos a tratar un tema de interés general de todos ustedes, que es cómo comportarse con elegancia delante de un pene. Bien. Un tema apasionante, sin lugar a dudas. Un tema apasionante, pero si me permites, antes de que empecemos con el desarrollo del tema, quiero enseñarte algo y a todos vosotros también. No, ya lo he pillado. No puedo porque esta mesa no puede aguantar mucho peso. Mira, no, porque me han dicho que... Mira. Entonces, un estudio realizado por el Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Esto está aquí al lado, ¿eh? Cuidado, sí, ya era hora también. Un estudio que no sean esas universidades raras de Norteamérica con los programas. Harry Hanshins, Arkansas, ya, Alaska. Ya. La Pompeu Fabra, claro que sí. Vale. Tranquilo. Vale. Dice la Pompeu que la velocidad óptima para hablar es de 170 palabras por minuto. Que si la velocidad es superior a 190 palabras por minuto, el oyente con el que hablas, te comunicas, ya no puede seguir bien la información que le das. 190 palabras. 190 palabras. ¿Es posible que haya 190 palabras diferentes? Sí, hay un... No muchas más, pero hasta 197... Sí. Hay mujeres que tienen hasta 100 palabras para llamarte inútil, por ejemplo. Sí. O sea, no, cuidado con el lenguaje. Bueno, este estudio en serio, advierte que a partir de las 210 por minuto, el oyente, el que está ante ti... El interlocutor, sufre una sobrecarga cognitiva. ¡Oh! Esto es que está empachado de ti. ¡Oh! Que eres un brasa muy grande y ya dicen, no entiendo nada. No ¿qué puedo... Te pires, ya solo escuchas... Margiro, ¿tú crees que estás en la media de 170? Mira, yo te voy a decir, yo no tengo ni la más remota idea, ¿eh? A mí... ¿Te temes algo? Pero me temo algo. De todas maneras, también te digo una cosa. A mí el interlocutor, ahora mismo, que se espabile. ¡Espabila! Bueno, si tú tienes un señor que habla 190 palabras de esto que has dicho, la Pompeu Fabra, pues el interlocutor se tendrá que espabilar. O sea, ¿a qué que nos interesa? Pues, majo, espabilate, a mí que me cuentas. Bueno. ¿No? Y usted estás hablando tú, ¿no? Digo yo. Es una manera de enfocarlo. Van a ser tontos estos que ven el tema. No. Espérate. No. Hemos cogido un minuto al azar de la última vez que estuviste en el programa. Ah, mira. Y hemos cogido al peor del equipo, al que haya hecho peor resultado como trabajador. Y te vas a mirar ese minuto y vas a ir apuntando todas las palabras. Y lo hemos encontrado. Una rayica, queda para una rayica ahí. Y cuando llegas a 5, una transversal. Una ras. Exacto. Y lo he hecho. Esto es verdad. Mira.
Ahora la gente quería aventura. Antes podías tener aventura por cuatro chavitos, por cuatro pesetas. Pues tú podías un poquito de dormir, un poquito de comer, jiji, jaja. Ahora no. Ahora vayas donde vayas, te vas a encontrar en la puerta de un Zara que al lado tiene un Dior, que al lado tiene un McDonald's, que al lado tiene un Chanel, que sí. Al lado tiene... Eso es así. Entonces, por ejemplo, por un ejemplo que les gusta muchísimo a los españoles, que van todos a Nueva York. Sí. Todo el rato. ¿Qué pasa? Tú le dices a uno, a un español, ¿español? Te dice, sí. ¿Señor? Sí, señor. Te dice, blandes. Me voy a Nueva York. Y dicen, ¿a Nueva York dónde? A Manhattan. Me voy a Manhattan. ¿Dónde tiene el hotel? Te pregunta la gente. Porque la gente se cree que sabe viajar más que tú, que esa es otra. Dice, yo en Manhattan, yo qué sé, en la quinta... En Pensilvania. En Pensilvania. Ahora lo que mola es Williamsburg. ¿Y es donde está? En Brooklyn, que tienes que cruzar un puente. Y viene otro más listo todavía y dice, no, lo que mola es Pittsburgh. No, lo que mola... O sea, tú te vas a Nueva York, te mandan a Kentucky. Coño, quédate en Toledo, macho, quédate en Toledo. No. ...247 palabras por minutos... ...lo que acabamos de hacer es más interesante... ...de lo que parece a simple vista... ...creo que hemos introducido... ...debería introducirse este nuevo código... ...sí, es, o sea, un juego, ¿eh? No es un juego, no... ...pero es, tú eres tertuliano... ...¿a cuántas palabras hablas por minuto? ...como cuando te examinabas de mecanografía... ...hostia, yo hablo a 150... ...bueno, pues no, pues bien... ...pero a ver un momento... ...la medida esta humana... ...sí... ...¿a cuánto está? ...190 es peligro ya... ¿190 es peligro ya? Sí. Peligro de no entenderte, de que no te entienden, Marc. Has pasado 57 palabras por minuto, Marc. A ti ahora mismo te han quitado 5 puntos del carnet. Eso sí. Carnet de tertuliano estamos hablando. Carnet de tertuliano. Me gusta mucho el concepto carnet de tertuliano. De televisivo, ¿no? Bueno, en fin, haz el caso que quieras de esto, ¿eh? Me quedo impactadísimo con esta noticia que me está... Yo, de todas maneras, lo insisto, ustedes sí. Paviense... Porque está la cosa... Mira, aquí pasó la cosa que yo le conté el otro día. Yo soy una personita humana que yo necesito hablar rápido. Porque a mí me va el sueldo en esto. Y entonces yo no me ando con chiquitas. Y yo tengo unas cositas que las tengo que decir. Vas a peso, Y voy a peso. Y entonces sale esta y dice... Entonces te voy a poner pam, 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 pam. Pues oye, hablando de peso, vamos a por el pene, venga. ¡Vamos a por el pene! ¡Vamos a por el pene! ¿Cómo nos comportamos? No, aquí el cómo comportarse con elegancia delante de un pene. Yo lo que quiero decir también, que esto es un tema de interés general, que en el fondo junta dos de mis objetos de estudio a lo largo de mi dilatada carrera y vida, que son la elegancia y los penes. Has trabajado entonces, siempre esos dos campos, ¿no? Siempre he trabajado estos dos campos muchísimo. Aquí la cosa está en que yo no me refiero a un pene fortuito, a un pene accidental, a un pene que pasa por allí. Puf, un pene que dice, no, a veces de verdad, antes la señorita, pues ibas por la calle y en una esquina te aparecía uno que se abría la gabardina, un sátiro, que decía, un pene. No me estoy refiriendo a ese pene, me estoy refiriendo a un pene al que tú te acercas de forma altruista, al que tú te formas de forma libre, al que tú tienes ilusión de acercarte. Un pene que a ti te gusta de verdad, de la buena. Entonces, ese pene, no un pene fortuito. ¿Qué pasa? Bueno, un pene total que... No un pene al azar. No un pene al azar. No un pene al azar, un pene fuerte. Sí. Entonces, yo lo que quiero decir es ese pene el que nos interesa. Cómo encaramarse, cómo postrarse a un pene que tú has decidido tú estar con ese pene allí. Que lo notas que se te va acercando, y que todo va a temblar. Sí. Ese pene. Esto también veo... Que reduce un poquito el target de hoy, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no tengo necesidad ni ganas de acercarme... Bueno, yo sabía que tú me sacarías tú. No. Que nunca sabes la vida. Hay que estar preparado para la elegancia siempre. Sí, sí. Y si de repente te encuentras tú un pene muy cerca de tu cara, morena. Yo solo te digo una cosa. Este tema es del interés general. Hombre, en un gimnasio, gimnasio... No, eso sería un pene fortuito también. Ya. Pero de repente, Andreu, pasan cosas en la vida humana de una persona y tú te encuentras de repente con un pene cerca que se te va acercando y dices... Ay, y tienes que hacerlo elegantemente. Bueno, entonces, lo primero hay que decir a toda señorita que se precie, que está encaramada a un pene, que a ella le ha gustado, que dice, pues yo a este me encaramo inmediatamente, pues que ese pene a ti te puede hacer feliz, pero puede que no. Entonces, señoritas de España, señoritas de Europa, señoritas del planeta Tierra, que tu felicidad no dependa de un pene. Ese sería lo primero. No te encariñes a un pene, ¿no? Que tu felicidad
no dependa de un pene. Está muy explicado. No lo pongas. Sí, 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 no, sí, no lo juegues cariñal. A todo a un ¿Tú qué crees? ¿Que no. te dé 250 palabras por minuto o qué? No. Tanto corta. Va. Jorge, ¿qué? Joder. Estás ahí. Tú, Jorge, estás ahí. Joder, como... Luego la segunda cosa que una señorita elegante delante de un penecito no hace de ninguna manera es reverenciar al pene. Reverenciar al pene. Tú no puedes tener como señorita una sorpresa excesiva delante de un pene. Pleitesía, ¿no? Ya. No. ¿Tú crees que...? Un pene, Andreu, no es un tótem. ¿Nosotros qué somos? ¿Nosotros qué somos? ¿Señoritas o vasallas? Nosotros somos señoritas. Nosotros no hemos, somos bolcheviques y señoritas. Nosotros hemos decidido ser señoritas. Digo, sí, señoritas. No vasallas. O sea, no es su misión, ¿no? No hay que reverenciar a un pene. Otra cosa te digo también. Sí. Ni sorpresa excesiva. Ni desdén. O sea, no pongáis cara de asco tampoco, que estas señorititas, que no sé si son nada, que van con carita de asco, que aparte esta la ponen delante de un pene, delante del otro, van al súper con cara de asco, ¡no pongan cara de asco! No. Una señorita elegantosa no pone cara de asco. Pero un momento, me indican que se está acabando el tiempo, y el tema es tan apasionante. Es que está en todo lo alto. El claro. tema está en todo lo alto, sí, gracias, sí, Javier. Correcto. Y antes de que baje, ¿no creéis que sería mejor... como poner ese pene en la nevera? Es una manera de hablar, ¿eh? Es una manera de hablar. Congelamos el pene. Siempre no será el primer pene... en nevera, ¿no? ...que nosotros hemos puesto en la nevera. Vale, ahí no pregunto tampoco. Pero... y retomar ese... Habla por ti, Marc, ¿eh? Ya. Claro. Hablo por mí siempre. Yo tengo la nevera llena de pene. Venga, sí. Venga. Porque nunca sabes tú por la noche. Te levantas sí. una noche... ¿eh? Sí, y dices, sí. Ahora te haría un pene. Ya. ¡Vas a la nevera te un pene! Bien. A ver... tenía alguna duda, pero ahora ya lo tengo muy claro. Vamos a hacer una pausa para el fin de semana. Vale. Y volvemos el lunes, ¿sabes? Porque hay que poner fin de semana. O sea, nos vamos a publi tres días, sí. a lo mejor. Nos vamos a publicidad. ¿Pero esta gente se podrá ir a su casa? ¿O sí, nos sí, vamos pueden a ir aquí? Donde quieran. Vamos cuatro días. Pero el lunes tú eres aquí. Y el lunes tú eres aquí. Y el próximo jueves, este calmado, Marc Giró, este sereno colaborador, sí. este autor de No muestres desde el pene, va a volver. Gracias a todos y feliz pene de semana. Hasta luego, adiós.